Bueno, Roberto, antes de todo, gracias por la entrevista. Gracias a vosotros por entrevistarme. Cuéntanos el proyecto cuántico. ¿De dónde nace? ¿Qué es? Bien, yo soy de la opinión que el cine es fotografía en movimiento. Y aún diría yo más, es el concepto del audiovisual o del arte total, ¿no? Pero siempre huyendo de una narrativa literaria. Creo que el cine cuántico lo que trata de hacer es contar en imágenes y hablar de cómo un objeto, en el momento de que es observado, pierde su propia conciencia, con lo cual se causa un colapso, que es lo que permite investigar otras realidades diferentes. Es decir, yo convivo con animales y observé que cuando me fijaba en ellos, inmediatamente su forma de actitud primitiva cambiaba, ¿no? Simplemente por el mero hecho de ser observado. De tal manera, considero que los personajes de la cinematografía que yo hago, del cine que yo hago, son manipulables en el sentido de que cuando tú los ruedas, pierden absolutamente lo que tenían de conciencia primigenia, ¿no? Entonces eso es básicamente un poco de lo que trata esta idea, ¿no?, de terror cuántico, ¿no?, de cine cuántico. Pero básicamente es contar en imágenes e intentar investigar en esos mundos paralelos que existen y que están dentro de nosotros, pero que sin embargo no podemos apreciarlos por, al parecer, utilizamos poquísima parte del cerebro. Y lo utilizamos básicamente como quien tiene un ordenador Macintosh última generación y lo utiliza de pisapapeles, ¿no? Eso nos impide observar lo que son otro tipo de realidades. Estamos demasiado inmersos en preocuparnos de pagar las mensualidades, sobrevivir, comer, ¿no? La esencia del hombre entonces se pierde, y la del ser humano. Eso es lo que yo trato de recuperar con las historias que yo cuento. Y desde que tengo uso de razón tengo necesidad de contar y de sobre todo de hacer preguntas y de hacerme preguntas a mí mismo, ¿no?, que creo que es la labor de un artista. Más que solucionar papeletas es plantearse problemas. El primer proyecto se llama Incubo, que la verdad es que no solamente lo muestro en círculos muy particulares, ¿no?, porque es el primer ejercicio que hice de aproximación a esta forma de narrativa audiovisual que yo intento realizar, ¿no? Y es un trabajo muy artesano, muy severo y apto solamente para público muy exigente, muy sibarita. Entonces lo tengo ahí, ¿no? Pero bueno, Pandemonium es un cortometraje puro y duro de terror cuántico. Es decir, explora las realidades más allá de lo convencional. Las realidades de todas las vidas. De tal manera que sueño y realidad se confunden, pero todo ello es para tratar de hacer una exploración, ¿no?, acerca de lo que es el compromiso en concreto, ¿no?, en el ser humano. De hecho, el argumento de Pandemonium es muy sencillo, es cuando hagas una promesa, cúmplela, porque si no, te va a traer consecuencias. A lo mejor no en esta realidad, pero sí en realidades paralelas, ¿no?, que existen y están ahí, ¿no? Ese es lo que plantea Pandemonium, pero no deja de ser un cortometraje de 7 minutos, 8 minutos, muy fácil de digerir, muy visual, muy divertido, porque creo que el humor es parte
vital del ser humano. Y creo que para sobrevivir es necesario tomarse las cosas con muchísimo sentido del humor. Mineral es una, está íntegramente grabado en la comarca de la frontera con Portugal, en Salamanca, la zona de Ciudad Rodrigo, las minas de uranio. Es un canto a la tierra, a lo rural, a lo místico, a los relatos de mi abuela, a los poderes medicinales, a todo tipo de fantasías, de la cultura popular. Todo también compactado en 8 minutos de trayamiento audiovisual con una música maravillosa de mis amigos los Serranos de Goma, que son de aquí, de Buitrago de Lozoya. Futuros proyectos, estoy postproduciendo Ángel y tengo con la productora de 13 grados, estamos en conversaciones porque quiero hacer el primer biopic cuántico de la historia. Sobre la vida de Adolf Hitler cuando tenía 14 años. Era un adolescente que solo deseaba ser artista, quería ser pintor. Y cómo investigar cómo un adolescente, un niño bueno, una persona que quiere ser artista, con buenos ideales, se convierte en un monstruo. Y entonces me voy a tomar la libertad de utilizar al bueno de Adolf para pegarme un vacilón con él y especular acerca de por qué se convirtió en un y de puta. Solo te puedo anticipar que él es en un momento dado es criogenizado y entonces aparece por Chueca con una camiseta del Che Guevara, ¿no? Absolutamente descolocado, ¿no? Y muchos chavales queriéndole poner el culo como la bandera de, bueno, en este caso de Corea, de Birmania, que tiene estrías, en fin, sí, pero claro, después de pasar evidentemente una experiencia místico-cuántica, ¿no?, en la que ya te digo, se le aparece hasta el mismo Odín, ¿no?, tiene viajar de forma cuántica al Valhalla, en fin, toda una trallada. El cine como cultura, absolutamente, el cine como industria, también, pero el cine como industria está en manos de unos pocos y está planteado de una forma muy extraña. Es decir, el cine como industria significa que tenemos que ver sí o sí una cuota de pantalla, tenemos que tragar una cuota de pantalla de cine americano de un porcentaje X muy alto, ¿no? En Francia no ocurre esto, por ejemplo, ¿no? Aquí todo el cine es doblado, la interpretación es gesto y palabra. Bueno, aquí no, aquí se mutila, aquí ves a Robert De Niro y le oyes hablar por Rodrigo de Triana y habla igual que Al Pacino, incluso en una película ahí el mismo tío habla a tres o cuatro personajes, o sea, esto es un desbarajuste. Entonces, esta industria a mí no me interesa, con lo cual el cine como industria a mí no me interesa. Y el cine como arte en la medida en que no sea cine como tal, sino que sea el audiovisual, ¿no? O sea, que sea el cine como cine a lo mejor ya ha quedado un poco. Al parecer, mira qué pantalla yo tengo, en mi casa, yo consumo películas junkies, lo reconozco, porque no tengo dinero, soy pobre y tengo acceso a la cultura y hay gente que comparte el cine y afortunadamente. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, todavía hay plataformas en las que uno puede ver cine. Yo soy un junkie del cine, ¿no? Entonces consumo muchísimo cine. Pero no me gusta salir de mi casa porque soy un poco agorafóbico. Entonces prefiero estar aquí y verlo aquí. Yo trabajo solamente con amigos o con familia porque para mí es una diversión, porque me cuesta un dinero hacerlo. Entonces yo no quiero sufrir en absoluto, ni quiero gilipolleces, ni malos jetos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo, nuestras jornadas son unas jornadas que nos acoplamos según a todo nos vaya bien, pero no por ello dejan de ser duras y maratonianas y exigentes.
Una vez que alguien se compromete en un proyecto cuántico, tiene que ir a saco paco, y si no, se le manda a la calle. Porque más allá del dinero existe el compromiso, que eso es, no tiene valor. Considero que el cortometraje es un fin en sí mismo, no es un medio para. Lo que yo he observado a lo largo de mi vida es que todos los que empiezan haciendo cortometrajes es porque quieren dar el salto al largometraje. Yo no. Yo no quiero hacer largometrajes. No me interesa. Me interesa mucho más la publicidad, los audiovisuales, me interesan muchísimo más las videoinstalaciones, muchísimo más que enfrascarme en 1 hora y media de película predeterminada para un uso comercial. De ninguna manera. Entonces yo considero que el cortometraje es el equivalente al cuento y por lo tanto es un género en sí mismo. He ahí el gran problema desde mi, creo, ¿no? Y es mi opinión, ¿no? De los nuevos cineastas que consideran el cortometraje como un medio para. Y entonces, claro, se arriesgan muy poquito, porque ya quieren sentar las bases de lo que quieren hacer para un futuro largometraje que será con narrativa convencional, basándose en los argumentos de moda de tal, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en mi caso, no. El cortometraje es un género en sí mismo al que adoro, me encanta contar en muy poco tiempo y condensado, y creo que para mis. Y aparte que es, evidentemente, menos aburrido para el personal. Ya bastantes películas de 1 hora y media de mierda y por ahí para colaborar yo en más. Me niego.